Gracias, compañeros en estudios, televidentes en diferentes partes. Es un gusto saludarles. Me encuentro en el Hospital Escuelas con otro caso que realmente indigna. Personas humildes que se trasladan de diferentes partes del país a este centro hospitalario con la intención de ser atendidos. Y ahora me encuentro con don Juan Rivera. Por cuarta vez consecutiva, él ha llegado al Hospital Escuela con la intención de que le operen su hijo y las cuatro veces lo han mandado de regreso a su casa y él pues hoy quiere quejarse, pedir a las autoridades que por favor le solucionen este problema. Usted me acaba de decir que esta vez ahora es porque le han perdido los archivos. Problema que no es suyo, sino de las autoridades. Cuéntenos, ya es la cuarta vez que llega a este centro hospitalario, tiene a su niño que necesita ser intervenido. Cuéntenos, don Juan. Mi primera vez que a mí me lo ingresan al quirófano de Comayagua, me lo van a ingresar a Tegucigalpa. Y total, nada. La segunda vez la cita pues se me dio para una fecha establecida. No se percató el asistente del doctor Chirinos y que él estaba de vacaciones, me vuelven nada más de regreso, no me dicen, no que me vienen hasta los dos días. Tercera vez, bueno, vengo y no hay ni anestesia en este hospital porque así nos tiene el gobierno. Directamente las autoridades de este país así son y es claro, pues eso es lo que tenemos y hay que ver cómo ellos pueden solucionar estos problemas porque ellos son los que tienen el peso, el mando de peso. Y la cuarta vez que es esta. Y ahora que inteligencia de manejo de archivos, me hacen perder el archivo del niño y me mandan de regreso. Suponga desde anoche, a las 9 de la noche, el niño sin comer. Ah, y no me pueden decir de mañana que no puede ser operado y no que me tienen hasta estas horas sin nada. Ahora, usted viene desde San Jerónimo, Comayagua, sí, me imagino que en cuatro veces, pues es un gasto que incurre. Es un gasto. Estoy viniendo a gastar 1.500, 1.600 solo en pasaje y otras puertecitas. Y este dinero, nadie, pues yo lucho para eso. Pero me indigna porque vengo a gastar por gusto. Si las cosas se vieran que me van a resolver mi problema de operación, pues no importara. Pero el problema es que vengo a gastar de por gusto. Pues, y las autoridades, los de alto peso, pues lo miran a uno de pobre con las patas y lo humilla. Para mí es una humillación porque vengo a gastar cuatro veces consecutivas y no me dan respuesta. Ahora, amigo, hoy ha salido, viene saliendo porque le hemos dado seguimiento, hemos visto el caso. ¿Qué le han dicho ahora que ha salido? No, me dicen que me dan cita para que me lo miren el 13 y que pueda ser operado el 15. Entonces, vamos a ver, si el 15 no es operado, pues a ver qué hay por seguir en este trámite, porque yo ya estoy indignado y mi reacción yo sé que es pésima, porque soy ser humano y me equivoco, y me altero. No, usted tiene derecho, es una denuncia que puede hacer como ciudadano. Sí, pero yo ya le digo, ya colapsé, ya pegué al tope, ya la paciencia se me agotó y no sé, si regreso otra vez y no se me da esto, a ver. La operación que su hijo necesita, ¿qué operación es la que necesita? Es una criptoquía bilateral con testículos ambos en elevador, dice el doctor Chirino, el cual ya días está queriendo hacer la operación y nunca la hace. Y el problema es, amigo, que de repente usted puede esperar, pero el niño no. Él no puede esperar porque el problema es él. El problema es que yo no sé si es que se ropa con la misma cobija, que porque tiene cirugía en clínicas privadas él y por eso no puede operarlo, pues. Que le digan claro a uno, pues que le digan sinceramente qué es lo que pasa. Bueno, amigo. Que no estén humillando a los hijos de esa manera, porque somos seres humanos y los hijos duelen y sea como sea, pues uno siente. Muchísimas gracias, don Juan Rivera. Este caso terrible se da, imagínese usted, cuatro veces ha venido con este pequeño niño, acá lo encuentro, acá se encuentra conmigo, por cuarta vez consecutiva y las cuatro no han podido ser. La última es porque los de archivos han perdido su expediente, problema que creemos nosotros que no es por culpa de él. Así que pedimos a las autoridades que por favor ayuden a la gente humilde. Eso es lo único que exigimos y disculpen si cada vez salimos con denuncias y denuncias, pero lo que queremos es que el sistema en este centro hospitalario cambie, que realmente ayuden a las personas humildes. ¿Cómo es posible que por cuarta vez consecutiva este señor venga a gastar dinero y no se pueda? Es este el informe que tenemos junto a mi compañero Juan Manuel Ávila, esperando que las autoridades puedan tomar conciencia y ayudar en este tipo de casos. Retornamos a estudios principales de HCH Televisión Digital.